Saber si eres compatible con tu pareja o no, no es algo que puedas notar desde el primer instante. Por eso necesitas prestar atención a los siguientes 5 puntos, pues se trata de señales claras que demuestran cuando una pareja simplemente no es compatible. ¿Será este tu caso? 5. Peleas frecuentes. Ojo, no es lo mismo una discusión a una pelea sin sentido. Las discusiones en pareja son buenas y de lo más normales, pues en ellas cada uno expone su punto de vista. Esto permite ver los defectos y mejorar, cambiar para un mejor futuro. En cambio, en una pelea existen los gritos e insultos, así como las críticas destructivas. Si normalmente peleas con tu pareja por cosas que simplemente no tienen importancia, significa que lo suyo no está funcionando, pues no actúan como equipo. Si les interesa su relación, aún pueden trabajar en la comunicación. De lo contrario, están destinados al fracaso. 4. Sus metas son opuestas. Estar en una relación no significa que los dos tendrán siempre las mismas metas, pero está claro que cuando sí se tienen, es más fácil que esta sea duradera. Si has notado que ambos buscan cosas diferentes en la vida y que todo aquello que los motiva es completamente distinto, es muy probable que no estén mirando en la misma dirección. Quizá tú quieres formar una familia, pero él o ella no tiene en mente esa idea y su deseo es mudarse a otra ciudad o país. Debes tener presente que si permanecen juntos bajo estas condiciones, uno de los dos podría estar sacrificando sus intereses y es cuestión de tiempo para que las ganas de permanecer juntos se agoten y todo termine. Número 3. Mala comunicación. Si te cuesta trabajo encontrar un tema del cual conversar con esa persona o simplemente no disfrutas del tiempo que pasan juntos, está más que claro que no estás a gusto con esa relación y se debe a que la compatibilidad no forma parte de ella. Si ya no es la primera persona a la cual le quieres llamar cuando algo bueno te sucede en tu día, significa que ha perdido la importancia que solía tener al principio de todo. Y eso creo que es de lo más triste que te puede pasar. Número 2. Tratan de imponer sus gustos. Claro que es completamente saludable que cada uno conserve sus gustos y opiniones propias. Pero en el momento en que estos llegan a provocar roces o diferencias muy marcadas entre los dos, es señal del que algo no anda bien. Y no, tampoco es sano que solo uno ceda ante los caprichos del otro. En este punto, la compatibilidad se muestra cuando pueden respetar las ideas del otro. Así consiguen negociar y establecer un punto medio, un punto en común, evitando caer en peleas y discusiones sin sentido. De lo más agotador. Número 1. Falta de compromiso. Si no aparece más en los momentos difíciles para mostrar su apoyo, significa que realmente no está comprometido para hacer que funcione su relación, dejando ver que así no quiere permanecer en ella. Esta es la señal más clara de que realmente no le interesa ser compatible contigo. La compatibilidad con una persona se puede medir por la cantidad de buenos momentos que viven, por las risas que comparten y los planes que deciden llevar a cabo juntos para un futuro. Y si eso no existe, creo que su relación tampoco. ¿Sabes que eres compatible con alguien cuando en su relación pueden convivir de una forma sana, mágica, y si las diferencias o problemas se hacen presentes, consiguen librarlo, platicando cada uno con la madurez y dedicación y esfuerzo que debe existir en una relación pacífica y bonita? Así que dime, ¿eres compatible con esa persona especial o no lo eres? Soy Carlos Rizzo y espero que este video te haya encantado. Dale like, comparte, suscríbete, comenta qué es lo que te gustaría ver en otros videos. Y si tengo la dicha, nos vemos en un próximo video.